hace 5 años acá y soy de Santiago. Bueno, yo soy Marcelo Andrade, soy artista plástico, pintor chileno, radicado en Argentina, en Mendoza, hace un año. Bien, desde la semana pasada se está viviendo mucha represión a lo largo de todo el país. Es impresionante cómo el Estado está legitimando la violencia como forma de control. Todo esto surge a partir del alza, digamos, en realidad es la gota que rebalsa el vaso del alza del precio del metro, o sea, el subte, pero esto viene a ser al final un reflejo de todas las inequidades y desigualdades que se están viviendo en el país en cuanto a salud, en cuanto a educación, y la gente realmente lo está pasando mal, y en esto, bueno, el Estado empieza a violentar, saca a los militares a la calle, la policía, armados, ya van 13 muertos y un montón de compañeras y compañeras también detenidas. Sí, la verdad, se vive una situación compleja, difícil. Se viene arrastrando no solamente el gobierno de Sebastián Piñera, se viene desde ya casi 30 años. Chile es el único país en el mundo que aún se mantiene bajo la constitución de la dictadura. Eso es algo que todavía no se ha podido doblegar en Chile. Chile es uno de los países más desiguales de toda Latinoamérica. El alza constante de los valores de los servicios básicos, la luz, el agua, el gas. Es importante también señalar que lo que ha ocurrido en Chile también es orquestado por el gobierno de Sebastián Piñera, que en este momento lo que ha hecho es permitir que la delincuencia se apropie de la ciudad para generar un caos social, para que en algún momento la gente pida al militar en la calle. Pero las personas ya se acostumbraron y se acostumbraron a darse cuenta de que los medios de comunicación están intervenidos, que la realidad es la que se vive en la calle y no la que se vive en la televisión. Entonces eso ha sido muy importante en el avance social que se ha demostrado en este tiempo. La gente hoy día se movilizó nuevamente, se hizo la marcha más grande a nivel nacional, todos muy tranquilos, con la familia, ocupando los espacios públicos, sin hacer desmanes, porque ese es el verdadero pueblo chileno, es el que está peleando ahora por la dignidad, está peleando durante todos estos años porque se pueda, por fin, llegar a un acuerdo, a un consenso nacional, generar las mesas de diálogo, para que se puedan hacer los cambios reales. Importante señalar que lo que está ocurriendo, que lo que hizo Sebastián Piñera, lo primero fue llamar a los grupos económicos a una reunión, a los supermercados, a las grandes cadenas, al retail. Antes tenía que haber llamado a realmente a lo que le interesa, a lo que es el pueblo, a los profesores, al colegio médico, a los mineros, a los pescadores, a la gente que realmente está viviendo una situación difícil en el país. Recordemos que hoy comienza el tercer toque de queda, no había toque de queda en el país desde el año 80, mucha gente hoy nos habla y nos dice esto es como despertar en dictadura, nos da pavor, nos da miedo lo que está pasando en la calle, la represión. El presidente Piñera declaró estado de emergencia y también en el día de ayer dijo que se encontraba en guerra. Pero esto es guerra del Estado contra el pueblo, es no escuchar las demandas y es violentar cada vez más. Nos quieren callades, pero no nos van a tener callades y menos con el puño abajo. Porque esto lo estamos viviendo en las cuerpas, lo estamos corporalizando y es muy horrible todo y es despertarse con incertidumbre de saber qué puede pasar mañana. ¿Qué está pasando? Se llevaron 2 personas. ¡Tú te asesina, hijo de puta!